Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. Soy Renato Martínez y en nombre de todos los integrantes del equipo de Vatican News les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la oración mariana del Ángelus dirigida por el Papa Francisco desde la biblioteca del Palacio Apostólico. Hoy domingo 27 de diciembre, fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, también a aquellos que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube y a través de nuestro portal vaticanews.va Un saludo especial a todas las personas que están viendo esta transmisión a través de Facebook Live. Y como de costumbre también saludamos a las emisoras que el día de hoy están con nosotros, especialmente a CETEL Montevideo de España, a Radio San Camilo en Perú, a Radio María en Deyabón, República Dominicana, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio María de Panamá, Radio María de la Alta Gracia en República Dominicana, Radio Magna en Chubut, Argentina, Santa Teresita Radio en Estados Unidos, Radio Paz en Estados Unidos, a EWTN Televisión y a nuestros amigos del Sembrador Nueva Evangelización. Después de las fiestas de Navidad, el primer domingo que cae este año corresponde a la fiesta de la Sagrada Familia en el cual la liturgia nos presenta la lectura del libro del eclesiástico. Escucharemos también el Salmo 127 y en la segunda lectura la liturgia nos presenta la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. El Evangelio del día está tomado del Evangelio según San Lucas capítulo 2 versículos del 22 al 40 precisamente en el cual se habla de la Sagrada Familia. Mientras esperamos que el Papa Francisco pueda iniciar esta oración mariana, recordamos que el día de ayer en la fiesta de San Esteban el Papa nos invitó a dar testimonio de Jesús, al igual que hizo el primer protomártir, y para ello usó la imagen de la luna, que no tiene luz propia, sino que toma la luz que viene del sol y de igual manera nosotros podemos hacer con Cristo. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En pocos días la liturgia nos invita a fijar el osguardo. Pocos días después de la Navidad, la liturgia nos invita a contemplar a la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Es hermoso pensar en el hecho de que el Hijo de Dios ha querido tener, como todos los niños, la necesidad del calor de una familia. Precisamente por esto, porque es la familia de Jesús, la de Nazaret, es la familia modelo en la que todas las familias del mundo pueden hallar un sólido punto de referencia y una firme inspiración. A Nazaret, Ergo Muliata, la primavera de la vita humana del figlio de Dios. En Nazaret brotó la primavera de la vida humana del Hijo de Dios en el instante en que fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno virginal de María. Entre las paredes acogedoras de la casa de Nazaret se desarrolló en un ambiente de alegría la infancia de Jesús, rodeado de la solicitud maternal de María y los cuidados de José, en el que Jesús pudo ver la ternura de Dios de la Familia, a el valor educativo del núcleo familiar. A imitación de la Sagrada Familia estamos llamados a redescubrir el valor educativo del núcleo familiar, que debe fundamentarse en el amor que siempre regenera las relaciones abriendo horizontes de esperanza. En la familia se podrá experimentar una comunión sincera. Cuando esa cuando esa sea una casa de oración cuando los afectos sean profundos y puros cuando el perdón prevalezca sobre las discordias cuando la dureza cotidiana del vivir sea suavizada por la ternura mutua y por la serena adhesión a la voluntad de dios la familia se a la que Dios dona a coloro, de esta manera, la familia se abre a la alegría que Dios da a todos aquellos que saben dar con alegría. Al mismo tiempo, haya la alegría espiritual para abrirse al exterior, a los demás, al servicio de sus hermanos, a la colaboración para la construcción de un mundo siempre nuevo y mejor, capaz por tanto de ser portadora de estímulos positivos. La familia evangeliza con el ejemplo de vida. La familia evangeliza con el ejemplo de vida. Es cierto que en cada una de las familias existen problemas. Y a veces se discute. Padre, he peleado. Somos humanos, somos débiles. Y todos tenemos a veces estas cosas que peleamos en familia. Yo les digo una cosa. Si discuten en la familia, que no termine la jornada sin hacer la paz. He peleado, muy bien, pero antes de terminar el día, haz las paces. Porque la guerra fría del día siguiente es muy peligroso. No ayuda. Y además en la familia existen tres palabras que se tienen que cuidar siempre. Permiso, gracias. Disculpa. Permiso para no ser invasivo en la vida de los demás. Permiso puede hacer esto. ¿Te parece que puede hacer esto? Permiso. Siempre no ser invasivo. La primera palabra. Gracias. De tantas ayudas, de tantos servicios que hacemos en la familia. Agradecer siempre. Pero la gratitud es la sangre del alma noble. Gracias. Y luego la más difícil de las palabras de pronunciar. Disculpa. Porque siempre hacemos cosas feas y muchas veces alguien se siente ofendido. Pero podemos decir, disculpa, disculpa. No olvidemos estas tres palabras. Permiso, gracias, disculpa. Si en una familia, en el ambiente familiar existen estas tres palabras, la familia va bien. El ejemplo de evangelizar en la familia nos llama en la fiesta de hoy a redescubrir el amor conyugal y familiar, tal y como quedó subrayado en la exhortación apostólica Amoris Letizia, cuyo quinto aniversario de promulgación tendrá lugar el próximo 19 de marzo. Y habrá un año de reflexión sobre el amor y Leticia y será una oportunidad para profundizar el contenido de este documento. Estas reflexiones estarán puestas a disposición de las comunidades y familias eclesiales para acompañarlos en su camino. Desde ahora lo invito a todos a sumarse a las iniciativas que se impulsarán durante el año y que serán coordinadas por el dicasterio para los laicos, la familia y la vida. Encomendemos este camino con las familias a San José, esposo y padre solícito, este camino con las familias de todo el mundo. Que la Virgen María, a la que ahora nos dirigimos con la oración del ángel, obtenga a las familias del mundo sentirse capaces cada vez más fascinadas por el ideal evangélico de la Sagrada Familia, de modo que se conviertan en levadura de nueva humanidad y de una solidaridad concreta y universal. Et Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedita tui mulieribus e benedito fruttopente tui essus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Eccentilla Domini, fiat mii secundum verbum tu. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedita tua mulieribus e benedito fruttopente tui essus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunca in ora mortis nostre. Amen. Il Verbo un caro factum est. El Tavita, Avit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum. Benedita tu Mulieribus e benedito frutto vente tu, Gesù. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunca in ora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa De Genetris. Udini e ficiamur, Promissionibus Christi. Grazie a tu, Anquaes, omus domini, e mente vos nostri si infonde, che anciano l'Annunziante, cristi e filitù, incarnazione cognomium, per passione mediosa del croce, resurrezione, gloria per Tu camor, per Cristo un dominum nostro. Amen. Gloria patria, et Figlio e Spirito Santo. Sicuterati in principio, et et sempre, et in secula saeculorum. Amen. Gloria patria, Figlio e Spirito Santo. Sicuterati in principio, et et sempre, et in secula saeculorum. Amen. Gloria Patria et Filio et Spiritui Sancti. Siccuterat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Profidelibus defuntis, requiem eternam donae et Domine. Et lux perpetua luce apteis. Requejant in pace. Amen. Sid nomen Domine benedictum. Ex sonum nunc Bendito sia il nome del Signore. E il nostro ausilio viene in il nome del Signore. Benedicat vos. Y ahora nos ponemos a recibir la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cari fratelli Queridos hermanos y hermanas, saludo a todos ustedes, familias, grupos y también a cada uno de los fieles que siguen la oración del ángel a través de los medios de comunicación social. Mi pensamiento va especialmente a las familias que en estos meses han perdido a un ser querido o han sido afectados por las consecuencias de la pandemia. Pienso también en los médicos, en los enfermeros y a todo el personal sanitario, del cual el compromiso en primera línea para contrastar a la difusión del virus ha tenido una significativa repercusión en la vida familiar. Y hoy, al Señor, familia, y hoy especialmente confío al Señor cada familia, especialmente aquellas que están afectadas por las dificultades de la vida y las incomprensiones. Que el Señor que nace en Belén done a todos la serenidad y la fuerza de, para caminar por la vía del bien. Y no se olviden estas tres palabras que ayudarán mucho. A vivir la unidad en la familia, permiso para no ser invasivo, respetar a los demás, gracias, agradecer mutuamente en familia y disculpa cuando hacemos algo malo. Y estas disculpas cuando se pelea se tienen que hacer antes que termine el día, hacer las paces antes que termine la jornada. una buena a todos les deseo un buen domingo y les pido que no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo, ya hasta la vista. Con estas tres palabras que el Papa Francisco nos invita a vivir dentro de la familia, concluye esta oración Mariana del Ángelus en este domingo 27 de diciembre, fiesta de la Sagrada Familia, en el cual el Papa Francisco ha convocado a un año especial para poder vivir. La celebración de la familia Amoris Leticia con ocasión del quinto aniversario de la publicación de la exhortación apostólica post-sinodal sobre la familia, precisamente que lleve ese título, Amoris Leticia. Soy Renato Martínez y, a nombre de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les agradecemos por haber estado con nosotros. Les deseamos que pasen un feliz domingo y una buena fiesta de la familia. Laudetur Jesús Christus, alabado sea Jesucristo.